Cuando el Comité Olímpico Internacional eligió a la Ciudad de México como sede de la 19ª Olimpiada, el presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, patrono de los Juegos, expresó: si la mayor parte de los países del mundo que participan en la justa olímpica tuvieron plena confianza en México, pueblo y autoridades mexicanas ratifican esa misma confianza en sí mismos para cumplir airosa y decorosamente el compromiso contraído. Y México ha cumplido. Los preparativos están llegando a su término. Ha habido que construir nuevas instalaciones, que ampliar unas que ya existían a fin de acomodar a un número mayor de espectadores. Hubo que mejorar sistemas de iluminación, ventilación y sonido. Y fue necesario sistematizar las vías de comunicación para que haya fluidez y no congestionamiento de tránsito durante los Juegos. Algunas instalaciones, como la pista olímpica de remo y canotaje de Xochimilco, están totalmente terminadas. También las que la Secretaría de Marina ha construido en Acapulco para las competencias de vela, ganando al mar más de 20.000 metros cuadrados. Se ha construido también un centro de comunicaciones para que las diversas competencias olímpicas puedan ser transmitidas al mundo entero en el mismo instante en que se producen. Y la red de televisión establecida dará acceso a los Juegos Olímpicos de México a 400 millones de televidentes. La ciudad deportiva de la Magdalena Michuca es uno de los centros para deporte más importantes del mundo. México, con su Palacio de los Deportes, sus estadios, sus albercas, sus pistas, servirá al mundo en los Juegos Olímpicos, empresa de paz y armonía entre todos los pueblos.